El desfile de inocentes es una tradición que año a año se presenta en la ciudad de Cuenca. Desde hace mucho tiempo atrás se puede ver en sus calles a muchas personas disfrazadas participando de las diferentes comparsas o como simples espectadores. Este año no fue la excepción y Mascaradas 2012, como se lo denominó, fue un éxito a pesar del clima. Conozcamos qué nos cuenta uno de los organizadores, el Amistad Club. Muchas gracias, una felicitación para la prensa que nos colaboran año a año en este concurso que hacemos nosotros por más de 36 años. Bueno, está previsto, tenemos ya el programa estructurado. En primer lugar vinieron ya los payasos de la Amistad Club, luego eran de pasar unas batucadas y después el resto, como vayan llegando, vamos presentándoles al público. Inscritas 15 comparsas de las universidades, de las familias, de Paute, y vamos a ver, de colegios también participan. Nosotros no cogitamos, ellos se inscriben en la Amistad Club, la inscripción es libre para el concurso. La organización es muy ardua y necesita mucha coordinación para la calificación de cada una de las comparsas, y por ello es importante conocer cómo se planifica la valoración de cada una y los premios que se van a repartir en total. Es el humor de la Amistad Club, la colaboración de Amistad Club. Nosotros colaboramos con los payasos y con la organización del concurso en realidad. Los premios pasan de $15,000 en conjunto. De acuerdo al jurado, nosotros tenemos, hay 5 personas del jurado, de parte de Amistad Club, del municipio, del Consejo Provincial, de alguna otra institución que participa en el concurso. Sí, también van a presentar, pero hay comparsas que no pueden subir al escenario, entonces tenemos que calificar al paso de la comparsa. Vamos a recibir al primer arreglo motorizado y una comparsa que viene. El Centro Educativo Estrellitas Creativas, señoras y señores, también. Señoras y señores, a ver, aplaudir fuertemente al Centro Educativo Estrellitas Creativas. A mágico mundo de Guadalajara. De alegría, no puede ser la levada del samba de roda. Y la señora madre de Bello, que hace promoción también. Mamá Dorita, mamá Dorita, ¿en dónde está mamá Dorita? De cemento, de ladrillo. Colaboren con mamá Dorita y con la novia polaca.